Muy buenas a todos amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal, soy Óscar Oliva, bienvenidos a la sección Retroserie, ese espacio que tenemos en el canal para jugar grandes clásicos. Bueno, seguimos con Medieval, ya sabéis, o Medieval, como lo pronuncian algunos, yo siempre diré Medieval, pues por el simple hecho de cómo lo he conocido, el juego. Y bueno, hoy empezando el capítulo, en el escenario de la Garganta de las Calabazas. Bueno, hoy antes de empezar, bueno, los que me conocéis del canal ya sabéis que yo siempre llevo unos cuantos capítulos de ventaja cuando publico una serie, suelo llevar 3, 4 capítulos. Y bueno, hoy voy a dedicar el capítulo al amigo Als Mostaza. Curioso nombre, por cierto. Als Mostaza. El amigo Als Mostaza se puso en contacto conmigo y me comentó que, bueno, me sugirió una idea de que le gustaría saber mi opinión sobre el remake que va a salir, bueno, no tiene fecha, solamente que saldrá a lo largo de 2019. El remake de Medieval, que hace no mucho subimos un tráiler al canal, en el que le gustaría al amigo Als Mostaza conocer mi opinión sobre qué niveles me gustaría que estuviesen en el remake, qué cosas cambiaría, qué no, bueno, esos detalles. Yo le contesté y le dije al amigo Als Mostaza, pues tengo una idea, ¿vale? Porque él me dijo que si subía un vídeo comentando que... Y le dije que a partir de ahora lo que haremos es, antes de despedir los vídeos, voy a dedicar un par de minutos a comentar el nivel y ver qué cosas me gustaría que cambiaran y qué cosas no. Ya os digo que a mí Medieval 1 como está, me parece que está genial, pocas cosas cambiaría, pero bueno, siempre se le pone a añadir cosas nuevas. Si no, simplemente fijaros en el remake del primer Resident Evil, el de la mansión, ya sabéis que para mí es mucho, mucho mejor que el original, se le añadieron unas cuantas cosas y quedó todavía un nivel por encima del ya muy buen Resident Evil original. Bueno, pues ya digo, comentaré a final de cada capítulo un par de minutillos contándoos qué me ha gustado el nivel, qué no me ha gustado y qué cosas cambiaría o añadiría o quitaría, etcétera. Bueno, nada más, solo quería comentaros esto, dedicarle el capítulo al amigo Als Mostaza. Venga, entremos, Garganta de las Calabazas. Bueno amigos, Garganta de las Calabazas. Bueno, importante, cuando empecemos el capítulo de hoy, si sobre todo estáis jugando como lo estoy haciendo yo, con vuestro juego original desde PlayStation 3, ya sabéis que PlayStation 3 es retrocompatible con los juegos de PlayStation 1, pulsar el botón PlayStation, irnos a ajustes de mando y activar el modo analógico. Siempre, en este juego yo lo recomiendo, pero en este nivel más, porque hay ciertos saltos que tenemos que evitar como sea. Ya cuando más adelante lleguemos a la zona esa que os digo yo, lo miraremos. Ya sabéis que activar el modo analógico nos permite controlar a Ser Daniel en este juego con el analógico para que corra y con la cruceta para que simplemente ande. Esto viene muy bien cuando tenemos que hacer un salto de precisión y no queremos que Ser Daniel corra, simplemente ande o, bueno, pues para evitar que se embale muchas veces como hace cuando va corriendo. Pues eso, yo recomiendo que activéis ese modo de control. Bueno, estos, vamos a decir, estos tallos que salen aquí de muchas partes de, en este nivel, simplemente con que nos acerquemos a ellos, el alcance de la espada es muy grande y hay un momento en que si nos vamos acercando poco a poco, andando, como os he comentado antes, utilizamos el movimiento de andar de Sedania, llegará un momento que ellos no nos den y nosotros sí. Es decir, el alcance de nuestra espada es más grande que el del golpe de tallo. Como ponen las calabazas, ya lo estáis viendo, ¿eh? Bueno. Cogemos la porra y hay que fijarse muy bien aquí. ¿Qué veis? ¿Veis algo raro? Que sí. Y más cuando se ha piselado. Ahí lo veis. El mismo motor gráfico moviendo la consola hace que las paredes falsas muchas veces se destaquen, como es este caso. Si golpeáis aquí con la porra que acabamos de coger, veis que hay un nuevo túnel, ¿vale? Bueno, pues vamos a bajar. A ver qué encontramos por aquí. Y efectivamente, ahí está el cáliz, ¿vale? Vamos a golpear estos tallos que vemos aquí. Ya sabéis, hay un sitio donde ellos a vosotros no os dan un punto justo y nosotros a ellos sí. Bueno, no podemos coger el cáliz todavía, aunque ya es bueno que lo tengamos localizado, porque no hemos rellenado el cáliz al 100%. Así que nada, de momento aquí lo único que podemos hacer es marcharnos. Vamos a acercarnos poco a poco andando. Y ahí hay un punto, como ya he comentado,
que nosotros le damos a los tallos, pero los tallos a nosotros no llegan a alcanzarnos. Vale, venga, pasemos. A ver qué encontramos aquí. Más y más tallos. Vale, bien. Ahí directamente he pasado de ellos. Espacios, Daniel, cuidado, calabazas. Bueno, aquí veremos varios tipos de calabazas. Tenemos las calabazas criaturas, esas que le salen patas y extremidades y nos atacan. Tenemos estas calabazas que van botando por ahí y se lanzan contra nosotros. Y tenemos una tercera variedad de calabazas que simplemente explotan cuando nos acercamos a ellas, como si fueran bombas. Ahí lo veis. ¿Lo veis? Esas dos que están ahí abajo están esperando a que nos acerquemos para que empiecen a hincharse y exploten, ¿vale? Muy bien. Vamos atrás un momentito. Acordaros que antes de irnos del nivel ya veréis el punto claro donde ya sabéis que creo que suele haber una gárgola que nos anuncia que termina el nivel. Bueno, pues tenemos que volver antes de irnos a recoger nuestro cáliz, ¿eh? Cuidado. Eso es lo que pasa por no llevar la cámara detrás de ese panel. Mira. Vamos a darle con el martillo y así no gastamos porra. A ver, despacio. Cuidado, espérate que nos han rodeado. Aquí lo que hago es saltar y me pongo aquí y así el golpe de la espada da a dos o tres enemigos al mismo tiempo. Vale, y tenemos 18% de espacio. Siempre que nos acercamos a los tallos, yo prefiero ir andando. Eso es. Eliminamos los tallos porque aquí tenemos que volver más adelante a recoger el cáliz. A ver. Ahí. Bueno, pues ya estamos en la zona por la que un poquito más adelante accedimos. No, todavía no. Un poquito más adelante accedemos a esa especie de cueva. Cuidado, calabazas que explotan. Nos alejamos para que no nos den. A ver, está el rodante. Bien. Ahí está la cueva. La entrada, vamos, el corredor que entra a la zona de la cueva donde estaba el cáliz. ¿Vale? En esa falsa pared. Acordaros. Venga, vamos a avanzar. Ahora nuestro objetivo viene siendo rellenar el cáliz, ¿vale? Y encontrar la salida del nivel, lógicamente. Vale, genial, me comí esa calabaza. Por cierto, aunque sé que hay mucha gente que le repudia la calabaza, a mí personalmente la crema de calabaza es un alimento que me gusta mucho, Vale, nos quitamos, vamos a hacer primero una ronda por aquí. Vale, que salen más enemigos de estos. Estas calabazas animadas son fácilmente destructibles si nos acercamos a ellas y empezamos a darle una retaíla de golpes que no le dé tiempo ni a reaccionar. Con cuatro golpes de espada deberían caer. Vale, estoy en una fuente de vitalidad. Vamos a ir despacio por aquí. Siempre en este juego, sabiendo cómo es la cámara que baila para todos lados, ¿veis? Cuatro golpes. Siempre yo os recomiendo poner la cámara detrás de Ser Daniel, ¿vale? Lo que pasa es que la cámara en este juego baila más. Espero que sea una de las cosas que arreglen en el remake, ¿vale? Bueno, no tenemos la runa roja, pero tenemos por aquí un pasadizo. Vamos a entrar a ver dónde nos lleva esto. Cuidado, que explotan. Ponemos aquí, no deberían darnos. Mira, un pollo de energía y un montón de dinero. ¿Vale? Vale, hemos salido. Vale, hemos salido del mismo sitio. Necesitamos la runa del caos, que no la tenemos, ¿vale? Pero sí tenemos la runa azul, que la hemos cogido antes donde estaba el cáliz. ¿Os acordáis? La podemos colocar aquí. Perfecto. Venga, vamos a fijar la cámara siempre detrás de Ser Daniel. Siempre. Bueno, esto es muy sencillo. Lo único que hay que hacer es correr en el sentido de las agujas de un reloj, ¿vale? Es decir, hacia la derecha. Y dar vueltas y giros y vueltas hasta que esta especie de... no sé, parece como un molinillo, ¿no? De estos que trituran grano. Lo vayamos girando hasta que llegue hasta arriba del todo y nos permite acceder a la runa roja, la runa del caos y esa ampolla de energía que nos va a venir genial. Yo creo que aquí ya vale, ya llegamos. Venga. Vale, la runa del caos la ponemos aquí. Despacio, ¿eh? Vale, venga, calabazas animadas, a por ella, centrándonos en una, eso es, dándole golpes muy de seguido. Venga. A ver. Me estaba cubriendo, condenado. Vale. Vale, hay una calabaza saltarina. Fuera. A ver. Esa explota, así que...
También podemos cubrirnos de las explosiones de las calabazas, lo único que... Bueno, pues nos puede gastar el escudo, si no da, mejor esquivarlas, pienso. Vale, volvemos para atrás. Mira, tenemos una cierta distancia, quizá me diréis, ¿por qué no usas armas de proyectiles? Porque estas calabazas son muy puñeteras. Fijaos lo que hacen si les tiro con la ballesta. Se cubren usando los tallos que tienen como brazos, ¿eh? ¿Veis? Condenadas. Nada, mejor darles con las espadas. Espada. Bueno, con el martillo tampoco va mal, pero yo prefiero la espada porque es más rápida golpeando. Vale. Cuidado. Fuera, fuera, fuera. Vale. Espera, antes de pasar por la zona de los champiñones saltarines. Vale. ¿Podemos abrir aquí? No, esta está cerrada. Esta se abre desde el otro lado. Vale. Venga, fuera. Genial, medio. Vale, necesito la runa tierra. No hay nada más, sí, mira. Aquí hay una fuente de vida que por supuesto voy a coger. Vale, un pelín nada más me lleno. La quiero dejar para más adelante. Vale, necesitamos la runa tierra, ¿vale? Pues el único camino que veo es este de aquí, el de los champiñones saltarines. Y esta es una de las zonas que yo os digo que hay que tener mucho cuidado en este nivel. Porque estos champiñones hay que tener mucho cuidado con los saltos. Que en este juego las plataformas son... Bueno, ya visteis lo que pasó en el nivel del cementerio, el segundo. Regreso al cementerio, que me caí varias veces porque es que es peligroso en este juego. Los saltos son muy peligrosos, ¿eh? Y digo, no por el control en sí, sino por la cámara. Volvemos al tema de la cámara, que es, yo diría que el principal defecto que tiene este juego, que se vuelve muy loca en determinados momentos. Vamos, hombre. Venga, runa tierra, vale. ¿Podemos salir por donde hemos venido o podemos ir por aquí? Vaya, ahí no me deja girar la cámara, se ha quedado medio atascado. Espérate, un poquito más para atrás, donde yo llegué a daros y vosotros a mí no. Vale, pues ya está. Venga, rápido. Perfecto. Volvemos a salir aquí, pero la diferencia es que ahora tenemos la runa tierra, la verde, y la podemos colocar aquí. Bueno, podemos ascender por este camino. Pero vamos a ir andando porque van saliendo calabazas saltarinas y nos las tenemos que ir quitando el medio. Venga, perfecto. Vale, miren más. Sí. Uf, cacho calabazón ahí, ¿eh? Vamos, explota, hombre. Perfecto. Es que hay algunas que explotan también, ¿eh? O sea, están las saltarinas y algunas que explotan, ¿eh? Vale, bien. Perfecto. Vale, mira, voy a coger la ampolla para llenarme del todo. Anda, mira, aquí hay una calabaza de estas animadas, como las llamo yo. Escudo reparadito. Y tenemos aquí... A ver... No suena cuando golpeamos, pero... Vamos a ver si el martillo... Perfecto. El martillo la chupa. Vamos a entrar por aquí. Vale, nos deja abajo. Justo donde pusimos... ¿Veis? La runa. Bueno, hemos conseguido... ¿De qué color era? Que no me he fijado. La runa estrella, ¿vale? Vale, la runa amarilla. Bueno, habrá que ponerla en algún sitio, ¿no? La runa estrella. Vamos a ir por aquí. Que de esta manera evitamos la zona de saltos... De los champiñones saltarines. Cuidado. Vale. Eso es. Perfecto. Mira, y además aquí hay que colocar la runa estrella. La amarilla. Despacio, ¿eh? Que esto tiene pinta de ser una encerrona. Bueno, vamos a coger. ¡Ahí va! Ya sabía yo. Bueno, en esta zona hay que estar muy atento. Porque además, mira, no solo están los tallos estos que tenemos que golpear, sino que están también las calabazas animadas estas, que también son saltarinas, por lo que veo. Vale, aquí lo que recomiendo es ponerme muy pegado al tallo e ir girando según van saliendo los tallos, porque a medida que golpeemos los tallos, el tallo central que tiene, bueno, en su parte alta, la runa del tiempo, creo que es la gris, era la del tiempo, me parece, pues va descendiendo. Según golpeamos los tallos, veis que va descendiendo. Entonces, pues, cuidado. Lo que pasa que lo que no quiero es mezclar las calabazas animadas con los tallos estos. Mira, la condena se mete ahí para que yo me tenga que meter y me ponga que me ponga golpes. ¡No!
¿Llego a cogerla? Sí. Bueno, pues ya está, suficiente. No hace falta bajarlo del todo. Hay que bajarlo lo justo para que podamos colocarla, coger la runa y colocarla. Vale, se nos abren dos caminos. Izquierda y derecha. Bueno, sí, hay unas calabazas de estas. Pues vamos a ir por la izquierda, de momento. Vale, cuidado. Caen muchas rocas. Bueno, pues ya sabéis, contra las rocas, un buen martillo. Tengo la porra, pero ya teniendo el martillo, que es lo mismo que la porra, pero incluso algo mejor, diría yo. Eso es, despejamos esto. Vale, y aquí tenemos otro cruce de caminos, izquierda y derecha. Cuidado. Mira. Necesitamos esas tres calabazas animadas, ¿eh? Hay que acabar con ellas. Que tenemos el cáliz al 84. 87. Bien. Vale. 93. Faltan todavía, ¿eh? Vale. Esta zona no estaba antes, ¿eh? Vamos a coger una de las ampollas, esta misma. Vale, aquí hay dos más. Hay que acabar con todas, ¿eh? Mira. Con estas cuatro creo que ya tendremos el calillo. Vale, perfecto. Con dos. Me da igual que me den, porque ahora tengo otra ampolla ahí que la puedo coger perfectamente. Así que, vale, vamos bien de vida. Muy bien de vida, vamos. Venga, coloquemos la cámara de la espada, en la espada de Sir Daniel. Y salimos de nuevo a la zona esta. Pusimos la runa al tiempo, fuimos por la izquierda y aquí había un camino que no habíamos investigado, ¿verdad? Pues vamos por aquí, porque es lo que nos queda por ver. Vale, por aquí a la izquierda. Venga, ojo con las calabazas estas saltarinas, ¿eh? Son muy puñeteras. Venga, subamos. Mira, una gárgola y la salida del nivel. Estupendo. Todos se agachan ante la reina de todas las verduras, la planta ganadora de premios que puede reunir un ejército de coles con tan solo mover su noble tallo. Es deliciosa, es nutritiva, es la receta secreta de Zarok. Es el rey calabaza. Bueno, no sé si os lo he comentado. Vámonos de vuelta por el cáliz, que ya lo tenemos al 100%. Y es que en este nivel vamos a tener jefe final de fase. Vale, boss final, jefe de fase. Bueno, pues el típico enemigo duro con barra de vida que suele haber en muchos juegos, ¿vale? Se trata del rey calabaza, que es, imaginaros, pues una calabaza de un tamaño descomunal. Y estoy viendo que por aquí nos toca volver a saltar. A ver, despacio. Vamos a ver si me dejo. Déjate caer, Sir Daniel. Déjate caer, que hay una seta debajo. Genial. Si es que he hecho una tontería por no situar bien la cámara. Bueno, menos mal que vamos bastante bien de vida. Nos podemos permitir perder alguna botella en los saltos. Venga. Déjate otra vez caer. Vale. No era para allá, sino para acá. Despacio, que esta zona es muy puñetera, con los saltitos. Y la cámara situándose. Cuidado, no te caigas, Sir Daniel. En un punto muy caótico, ¿eh? Mira, por cierto, aquí hay un texto que no he llegado a leer. Estos champiñones mágicos saltan de arriba abajo. Te llevarán cada vez más alto, pero procura no caerte y hundirte sin dejar rastro. Todo con rima, ¿eh? Bueno, pues tenemos que volver al principio del nivel. ¿Os acordáis esa cueva de la que os he hablado anteriormente? Como amor de vida, por cierto. Vamos a llenarnos. Vale, perfecto. Hemos hecho una buena administración de la vida que hay en este nivel. Así que no hay problema. Creo que era por aquí, sí. Bueno, cuidado con los tallos, porque los tallos se regeneran, ¿eh? No sé si lo he dicho. Estos no. Pues los otros, desde luego, sí se han regenerado, ¿eh? A ver. Para. Por aquí está despejado. A ver, se mueven. No, vale, pues esto parece ser que no. Venga, estamos cerca. Hay algunos que se regeneran y otros que no, ¿eh? Cuidado, estos, por ejemplo, yo creo que ya habíamos acabado con ellos, ¿no? Y parece que están otra vez vivitos y coleando. A ver, que aquí había otros tallos. Mira, ¿ves? Vale, aquí hay para comprar suministros. ¡Ahí va! ¡Qué golpe me ha dado el tallo ese! Servicios. Mira, podemos hechizar la espada. ¡Anda! Es verdad que no me acordaba. Lo que pasa que son 100 monedas. Venga, vamos a gastarlo. Total, tenemos. Eso es. Pero a medida que la gastemos, claro, es que ese es el problema.
que yo con el uso que le doy a la espada me voy a gastar el hechizo pues echando leches. Vale, la medida de héroe, este, espera. Vamos a pasar por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Eso, a ver si le evitamos. Aunque además recuerdo bien que para este jefe no nos hacía falta la espada. Vamos a utilizar la ballesta para el rey calabaza. Bueno, pues salimos aquí. Vámonos. No sé si quedaba algo de vida. No, aquí la fuente no estaba, estaba en montaña. Estaba aquí, si no recuerdo. Sí. Anda un toquecillo. Vale, ya estoy por aquí. Pues ahora lo que nos queda ya simplemente es salir del nivel. Esta vez en vez de ir por la zona de los champiñones, me vengo por aquí. ¿Estos tallos han regenerado? No, vale. Esa calabaza paso directamente. Vale. Esto paso también. Y por aquí está la salida. Estupendo. Venga, saltemos. No te caigas, el Daniel. Que ido yo muy rápido. Venga, vámonos. La galería de héroes nos espera. Voy a equipar mejor el martillo. Vale, nos dice algo la gárgola. A ver. Ganar aliados en la galería de héroes es la forma de avanzar. ¡Quick! Y degollado. Cortan unas pocas cabezas de zombies y creen que se salvarán de la batalla. Todavía te queda un largo camino por recorrer para ser el mejor. Muy bien. Aquí nos avisa la gárgola que nos queda mucho camino por recorrer para ser el mejor. Vale. Parece que este es el héroe al que tenemos que rendir tributo. Por Dios, Fortesque, debes ser el cadáver con más suerte que jamás haya pisado la faz de la tierra. Tengo algo aquí que puedo prestarte. Tómalo o déjalo, pero recuerda, solo hago esto por el bien de la población condenada de Galumir y no por ti, estúpido bufón. Bueno, pues un montón de dinero nos ha dado, ¿vale? Esperaba más, sinceramente, una botellita de vida o un arma nueva, pero no. Dinero nos ha caído. Venga, salgamos. Bueno, pues ya estáis viendo ahí la enorme calabaza. El nivel se llama la serpiente calabaza. Venga, entremos. Bueno, como os he dicho, nos espera un enfrentamiento contra un jefe. Vamos a ver, que aquí podemos leer algo, a ver. El rey calabaza duerme. Si quieres una audiencia con esta planta real, tendrás que hacer puré todos sus sacos de vainas. Sí, efectivamente, esto es una vaina. Vale, voy a gastar la espada. 73. Ah, vale, es que se va gastando con el tiempo, por lo que veo. Vale, no se va gastando por el uso, sino con el tiempo. Juraría que en el de PSP no era así, ¿eh? Pero bueno. Bueno, como se va gastando por el tiempo, venga, explotad todo lo que queráis, yo me cubro con mi escudito. Fijaos cómo pone, ¿eh? Bueno, aquí tenemos, diréis, ¿qué es esto? Parece una olla, una cacerola. Creo recordar que tenemos un talismán por ahí. No, no lo deja usarlo. Todavía, ¿eh? Todavía. Venga, continuemos. A ver, que tenemos un texto aquí para leer. Se rumorea que la bruja calabaza tiene una de las gemas de dragón tanto tiempo buscadas. Si tienes el talismán embrujado, podrás invocar a esta malévola bruja. El talismán lo tenemos. El talismán, desde luego, lo tenemos. A lo mejor no me he colocado la posición. A ver. Pero veis que le damos y no nos deja. Bueno, vamos a seguir. Mira. Venga, que se me acaba el hechizo, ¿eh? Eso es. 7 vainas. Aquí no hay nada más.
Mira, ahí estoy viendo otra vaina. Vamos a por ella rápidamente. Vale. Bueno, ahí veis al rey calabaza, pero el rey calabaza ahora mismo, por suerte para nosotros, está dormido. Así que de momento no nos vamos a ver las caras con él. ¿Esto qué es? ¿Esto es un barril? Sí. Nada, por ahí. Mira, allí estoy viendo dos vainas más. Pues venga, la voy a eliminar de aquí. Pero que explote eso. Mira, tenemos una bomba. Que explote la bomba y se lleve por delante del coche. Buen estacazo pegado, ¿eh? Cinco vainas. A ver. Aparta el tallo. Por favor. Vale. La otra vaina ha volado. No. Pues bombazo y que se la cargue la bomba. Vale. No, pues no. Vale, cuatro vainas. Venga, vamos por aquí primero. A ver, despacio, ¿eh? Ya sabéis, en la zona donde están los tallos. Ahí veis la salida del nivel, efectivamente. Esa niebla verde indica la salida del nivel. Pero nosotros no queremos salir del nivel, pero sí queremos acabar con las vainas. Tres vainas. Dos vainas. Muy bien. Vale, más adelante veremos a la bruja calabaza, que ya tendremos tiempo de invocarla. Vamos por aquí. Ahí hay otra vaina, que además está custodiada por unos tallos y dos calabazas animadas de estas. Mira, mira, mira qué salto ha pegado la condena. ¿Vale? Bueno, pues solo falta una vaina. Ya sabéis que en este nivel, como veis, al acabar con las calabazas, nos están dando cáliz. Así que en este nivel también hay cáliz, ¿eh? A ver. Esto no se podía empujar, me suena. Es que claro. Como tengo más reciente el de PSP, no recuerdo si había que hacerlo. Bueno, en tal caso. A ver, con la cámara mejor para allá. Vale, ahí estaba la bruja y ahí es por donde hemos venido. Vamos por aquí. Ahí está la vaina que nos falta y además, estupendamente nos dan una fuente de vida. Bueno, pues con este gesto hemos acabado con todas las vainas y tenemos el enfrentamiento contra el rey calabaz. ¿Cómo vamos de vitalidad? A ver. Vamos a curarnos. 1100 de vida, nuestro amigo, el rey calabaza, ¿eh? Buena barra de vida tiene, por cierto. Aquí imagino que escudo, ¿no? Vale, escudo reparado. Ya está sonando la música del jefe, se oye de fondo, así que vamos a darle caña. Cuidado, que ahora vienen los secuaces primero. Vamos a eliminar a esto por aquí. Vale. ¿Queda alguno más? Por ahí. 71. Van a salirnos más secuaces, ¿eh? Vamos a equiparnos, como os he dicho, la ballesta. Vamos a darle ahí. Ahí, en el tallo, en el tallo. Venga, 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 venga. Bien. ¿Cómo le está bajando la vida? ¡Madre mía! ¿Me quedaré sin munición? Y ahí la cosa. Está pillando el rey calabaza. Da igual que me des, fuera, es historia. Es una tontería acercarse porque los tallos nos podrían poner las pilas de una manera brutal, con lo cual no merece la pena acercarse porque íbamos a recibir un montón de golpes. Más cuando sabemos que atacándole de lejos. Vale, perfecto. 75. Vamos a seguir investigando porque tienen que salir más enemigos para llenar el cáliz. Perfecto. Vamos, cae condenado. Vale. Veo, no. Oigo enemigos que han salido por aquí. Ahí. 87, ¿eh? Estamos cerca, mira. Perfecto. ¡Vaya! Vale. 95, venga. Por aquí cualquier calabaza que nos salga y tenemos el cáliz lleno. A ver, a ver, a ver. Ya podemos recoger el cáliz. Y ahora me diréis vosotros, ¿dónde está el cáliz? Pues, si no recuerdo mal, ¿vale? Eso es.
esta la salida. Si no recuerdo mal, el cáliz aquí estaba en un pozo, me parece, ¿eh? Porque estoy hablando de cabeza. Ya digo, no son exactamente iguales la versión de PSP y la de Play 1. Mira, voy a recuperar lo de vida. Vale. Eso es. Si no recuerdo mal, me parece que estaba en un pozo. Pero voy a revisar por si hay alguna pared falsa donde ocultarlo. Vale, por aquí no hay nada, correcto. Venga, sigamos repasando. A ver. Ahí no hay nada. Vamos a ponernos el martillo para golpear. Porque este barril me tiene bloqueadísimo. Vale. Ahí nada. Nosotros hemos venido. Mira, ahí hay una especie de cueva. Ahí se puede acceder. Con lo cual tiene que haber una entrada. Vamos a mirar alrededor. Descartamos aquí, ¿no? Bueno, pues vamos a entrar por este lado de aquí. Buscamos un pozo o algo parecido. Una casa, un acceso. A ver. Por ahí empezamos el nivel, ¿vale? El cáliz tiene que estar por aquí escondido en algún sitio. A ver. Nada por ahí. Que ya digo, no recuerdo ahora mismo de cabeza dónde estaba el... Mira. Aquí está. No sé si ahora nos va a dejar que hemos acabado con el rey calabaza. No, no me deja. Invocar a la bruja. La bruja tendremos que venir más adelante a invocarla. Mira, este es el pozo. Ya sabía yo que me sonaba. Tenemos dinerito. Tenemos ampolla. Otra ampolla. Una gárgola que nos vende suministro. Vamos a comprar, por cierto. Porque me he quedado sin flecha de ballesta. Y ahí está el cáliz. Estupendo. Suministros. Flecha de ballesta. Tope, ¿eh? 200. Dagas, no las estoy usando, así que nada. Servicios, hechizar la espada. Nada, de momento no. Porque es que ya veis, la espada es cuando nos vayamos a enfrentar a algún jefe o algo. Si no, no merece la pena. Por cierto, aquí hay unas ratas, voy a darlas. Toma, sueltan una monedilla. Las manos también se pueden golpear, me lo dijo el amigo Jaime, creo. Que efectivamente las manos también se pueden golpear. Y nos sueltan alguna monedilla, pero vamos, mínima, ya digo, ¿eh? Vamos a evitar estos, porque ya tenemos el cáliz y no nos lo dice nada. Así que vámonos, que nos espera la galería de héroes. Bueno, esta vez la gárgola no nos dice nada. A ver a qué héroe tenemos que rendir homenaje ahora. A este ya no. Ya nos soltó la espada y nos soltó. Aquí tampoco. Y aquí está nuestra estatua, que ya veis que de forma fantasmal ya se va solidificando poco a poco, ¿vale? Vamos por el buen camino. Bueno, pues todos los héroes del nivel inferior les hemos rendido tributo. Vamos al nivel superior. Bueno, aquí veis un caballero con un cacho de espada. Esa es la espada buena que tenemos que conseguir, ¿vale? Esa es la espada mágica. Aquí tenemos a un Mendas con un hacha. Este tampoco. Sigamos. Y aquí tenemos un centauro. Venga, aquí hay que rendir homenaje. Mira cómo lleva esos huesos, Fortesque. Eres un muerto viviente. Yo, Ravenhooves, último príncipe de los centauros, no he galopado la tierra en más de 10.000 años. Hazte un favor, Fortesque. Toma mi arco, más poderoso que una ballesta. La opción de flechas ardiendo realmente es el arma de los nobles. ¡Felicidades! A decir verdad, no eres de mi linaje, señor. Llego tarde, pero todavía hay esperanza para ti. Perfecto. Tenemos el arco, chicos. Arco. ¿Me lo veis? Yo diría, a mí personalmente, yo creo que me gusta un pelín más la ballesta. Pero fijaos el arco, como dispara. ¿Veis? Las flechas hacen una parábola que nos puede venir muy bien para alcanzar enemigos desde la distancia, ¿vale? Sobre todo enemigos que estén más elevados, porque la ballesta dispara de forma recta. En cambio, el arco, ¿veis? Asciende. Hace como una parábola que asciende. Idónea para enemigos voladores, ¿vale? En fin, esa es la principal diferencia que veo yo entre uno y otro. Venga, salgamos.
Bueno, no voy a guardar de momento porque vamos a volver aquí. Garganta de las calabazas. Desde aquí solamente tenemos dos rutas. Es desde aquí, desde los campos de espantapájaros, donde nos podemos abrir a otras zonas. De hecho, vamos a ir aquí, al pueblo durmiente. En este punto lo vamos a dejar, amigos, el capítulo de hoy. Voy a hacer un guardado de avance. Eso es. Aquí, en la colina. Bueno, sobre lo que os he comentado, ¿qué me gustaría ver en el remake de este nivel que hemos jugado y el tema de la garganta de las calabazas y el de calabaza? Bueno, para empezar, en la garganta de las calabazas necesitamos un mejor control de la cámara. Ya habéis visto que la zona de los champiñones ha sido una completa locura, porque además en esa zona la cámara se sitúa muy arriba y muchas veces cuando intenta girar se queda como bloqueada, ¿vale? Es imprescindible que para el remake se arregle el tema de la cámara, no solo para este nivel, sino para otros plataformeros. No hay muchos niveles plataformeros en el juego, pero sí viene bien para esos saltos, porque es que estás condenado a caerte. Y ya sabéis, cuando nos caemos en el agua o en un foso, nos vuela una botella del tirón, ¿vale? Más cosas. Los enemigos, bueno, son complicadillos, no demasiado, las calabazas animadas, de las calabazas que saltan y explotan, no digo nada. Ya sabéis que con proyectiles a distancia no podemos hacerles nada, pero bueno, una sucesión de golpes rápidos con la espada y los tumbamos. Hasta ahí bien, podrían mantenerlo. Sí me gustaría que fuera un poco más laberíntico, ¿vale? Está todo muy lineal, no solo en este nivel, sino en el resto del juego. Me gustaría que los niveles fueran un poquito más abiertos, ¿vale? Y sobre el rey calabaza, sobre todo, algo más de dificultad, ¿vale? Habéis visto que nos hemos colocado en un sitio que con la ballesta le hemos puesto fino. Prácticamente no nos ha tocado y nos ha durado muy poco. Esto se podría solucionar en el remake dándole al jefe, ¿cómo deciroslo? Digamos, daño, que reciba daño por fases, es decir, que reciba 3 o 4 flechas y con algún tipo de animación o otra cosa, durante unos segundos no pueda recibir más daño. ¿Qué ha pasado? Que nos hemos colocado muy cerca de él en un punto que no podía alcanzarnos y no nos ha durado nada, ¿vale? Evidentemente, este enemigo está diseñado para ser derrotado con flechas a distancia. Si nos hubiéramos puesto con el martillo o con la espada, cuerpo a cuerpo nos hubiera crujido con los tallos, porque pega unos golpes increíbles. Pero bueno, ya digo, el jefe creo que debería tener un pequeño rediseño, porque es muy sencillo. Es un, no sé, el tercer jefe del juego, me parece que hemos visto. Sí, estaba el guardián del mausoleo y los lobos del cementerio. Está el tercer jefe, el de calabaza. Pero algo más de dificultad. Algo más de dificultad. No que llegue a ser desesperante, pero sí se agradece algo más de dificultad. Y bueno, por mi parte nada más. Hasta aquí el capítulo de hoy, amigos. Gracias a todos por pasaros. Mandaros un saludo y ya sabéis, próximo fin de semana, nuevo capítulo de Medieval en el pueblo durmiente. Os mando un saludo. Cuidad mucho, amigos.